En la víspera del desfile por el 1 de mayo, en una reunión de trabajo, directivos del sindicato de la esfera del deporte, representantes de las diferentes agrupaciones, el alto rendimiento y las escuelas deportivas del territorio, entre otros, precisaron el lugar de concentración, el horario de salida y las estructuras de los bloques de los representantes del deporte en el desfile por el 1 de mayo, que en esta ocasión son los primeros. Allí se puntualizó que atletas, glorias deportivas y los deportes más destacados de la provincia en el último año, donde se alcanzaron resultados sin precedentes en los Juegos Escolares y Pioneros, presidirán el desfile del deporte en Cienfuegos, el cual cierra con los muchachos de las vialas y los pedales. En cada momento del encuentro se enfatizó en las iniciativas de cada agrupación para dar colorido al desfile con las atipicidades del deporte. Nosotros estaremos el 1 de mayo, tenemos sobradas razones para estar el 1 de mayo allí, reafirmando no solo el compromiso de apoyo incondicional a la revolución, sino lo haremos con el entusiasmo que se deriva de todos los resultados que ha ido alcanzando el deporte en estos últimos tiempos. Yo creo que con ese espíritu revolucionario que siempre ha caracterizado a la familia del deporte, estaremos allí, lo haremos con todos nuestros atletas, medallistas y no medallistas, con todo ese personal de apoyo que hace día a día lo más grande por el desarrollo activo del deporte en la provincia. Listos los trabajadores del deporte en Cienfuegos para participar en el desfile por el 1 de mayo, con la particularidad de que el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte comienza el desfile, y los sureños con la satisfacción de que uno de sus miembros, Antonio Muñoz, el gigante del Escambray, en la víspera del 1 de mayo recibió el título honorífico de Héroe del Trabajo en la República de Cuba. Tema sobre el que volveremos en un próximo momento. Deportiva, Primitivo González, Notisur.